la noche del viernes, del 6 de agosto, a las 10:30 de la noche o así. La alarma saltó, bueno, estábamos en Salamanca y cuando ya vimos las cámaras ya estaba la policía municipal y la Ertzaintza. ¿Se llevaron algo? Sí, se llevaron, pues se podían haber llevado más porque había más, pero se llevaron dinero y luego los destrozos de persiana, de puerta y... ¿Se ha hecho cargo el seguro? ¿Qué te ha supuesto no este robo? No te creas, no tenemos problemas ahora porque al ser un bar alquilado nosotros tenemos el continente asegurado, pero estamos teniendo problemas porque como el bar es del ayuntamiento, bueno, pues están ahí un poco peleando. Hemos pagado nosotros 800 euros del servicio 24 horas, pero luego nos quedan, porque no está bien reparada ni la puerta ni la persiana. Y bueno, pues a ver si alguien se hace cargo de una parte de la otra o cómo andamos. Ya, sí, la verdad es que siempre es un problema este tipo de situaciones. Dices que la policía municipal estaba cuando vinisteis. Estábamos en Salamanca, pero sí, en 20 minutos o así, no sé, había municipal y Ertzaintza, aparecieron los dos, ¿eh? ¿Habéis presentado denuncia? Sí, sí, claro. ¿En qué cuerpo? ¿En la Ertzaintza? La Ertzaintza de Sestao. Pero aquí se personan los de Muskis, que es lo que les corresponde. ¿Y tienes constancia de algún robo más en agosto por algún otro comercio? Sí, aquí arriba ha habido un bar, el otro ya han debido entrar en dos o tres locales también, por la zona de Repélega, y hace unas semanas 17 trasteros en lo que era la antigua Fragata en Portugalete, no sé cómo se llama esa calle.